Hoy les traigo este look de India. Estoy fascinada con el look, me está encantando. Espero que a ustedes también les guste. Es un look muy muy fácil de hacer, se los prometo. Por más que parezca bien elaborado, está muy fácil. Es un look que también puede usar con sus hijos, ¿no? O sea, no este, tal vez este ojo poderoso, pero esta parte roja aquí de abajo de los ojos y de la boca creo que quedaría súper súper divertido para esas fiestitas que van a tener ellos en Halloween. Bueno, amores, ya no hablo más y vamos a empezar. Hola, amores, vamos a empezar. Ya tengo un ojo hecho, no tengo la cara hecha, entonces todavía se ve muy raro esto, pero no se preocupen, así que pongamos la base, van a ver cómo se ve maravilloso, pero quiero empezar primero con el ojo. Voy a empezar con el Jumbo Pencil de NYX, el color es Milk o blanco, white, y vamos a usar esto como base para que nuestra sombra se vea más fuerte. Si me siguen hace tiempo, saben que cuando quiero que una sombra resalte, que una sombra saque mucho su color, utilizo un blanco, un lápiz blanco abajo. Puede ser este de NYX, como puede ser uno de esos lápices blancos que utilizamos en la raya de abajo del ojo, también pueden utilizar para crear esta base, chicas. Vamos a agarrar después un color, un lápiz marrón. Este es el mío de Urban Decay, el color es Demolition, pero es un lápiz marrón, cualquier marrón que ustedes tengan, y ven dónde está mi raya, donde se mete el ojo acá, un poquito más arriba. Vamos a crear la ilusión de profundidad. No tiene que ser perfecta esta raya, ya que vamos a difuminarla. Amores, si ustedes no tienen esta profundidad en los ojos, créenla ustedes mismas, usando un lápiz así oscuro, siempre pueden crear como ustedes crean que debería de haber profundidad, armen esta línea. Voy a agarrar un pincel lápiz y voy a difuminar esta raya. Agarren una sombra marrón en su pincel lápiz y pasen encima del marrón después de que hayan difuminado, para darle un poco más de color y para que este lápiz no se pierda. Muy bien, una vez que tengamos la línea como nos gusta, como les dije, no tiene que ser perfecta, todavía vamos a difuminar. Vamos a usar un highlighter abajo de las cejas. Yo voy a utilizar el mío de Sigma, este es el color Luna, con un pincel gordito, este es el E60 de Sigma. Agarro un poquito y vamos a pasar arriba. Agreguen la cantidad que a ustedes les guste, a mí me gusta bien marcado, entonces utilizo bastante iluminador. Para darle un tono más cálido a este ojo, voy a utilizar el color Topaz de Sigma, un color bronce, cualquier color bronce que tengan, o puede ser también un color naranja, con mi pincel E25 de Sigma, que es para difuminar. Voy a poner entre estas dos sombras, la marrón oscura y nuestro iluminador. Y aquí difuminamos un poco ese marrón, chicas lindas. Bueno, amores, perfecto. Ahora vamos a agarrar una sombra naranja y utilizar esta de Mía Brasilera de aquí, Gizzy Benici. Cualquier sombra naranja que tengan, chicas lindas. Y pasamos arriba de este blanco, llegando hasta la parte marrón, pero no pasándolo. Y como quiero que este ojo sea un poquito más cálido, voy a agarrar mi paleta A La Mode de Too Faced y voy a agarrar este color pink. Y voy a agarrar este color acá, que es un cobre, chicas lindas. Y nada más voy a pasar así arribita un poquito, nada más para darle un poco más de calidez a este rojo. O naranja, perdón, disculpen. Vamos a agarrar un lápiz negro, este es mío de NARS, y vamos a pasar adentro de la línea de agua. Con el mismo pincel lápiz y una sombra marrón que hayan utilizado, vamos a pasar un poco y vamos a pasar abajo. Y voy a agarrar un poquito la sombra naranja, bien poquito, para calentar esta parte de abajo. Y pasamos encima. Muy bien, chicas lindas, ya casi terminamos este ojo, muy fácil de hacer. Ahora vamos a delinear. Yo voy a utilizar mi delineador en líquido, este es el Liner Intense de L'Oreal.
Se lo súper recomiendo, lo estoy amando, chicas lindas. Y delineamos. Vamos a jalar así, hacia el lado. Y sacar un pequeño ojo de gatito. Y ahora para la parte final de este ojo vamos a pasar un poco de rímel. Yo voy a usar el mío de Telescopic. En realidad cualquiera sirve porque voy a poner pestañas postizas. Si ustedes no van a poner pestañas postizas, amores, entonces pongan bastante rímel. Las pestañas postizas que voy a utilizar hoy son las 105 Black de Arbel. La pega es la de Duo. Divertido, es algo diferente. Entonces vamos a empezar con la cara mientras se seca y voy a utilizar como primer este de L'Oreal, el Brutal Day. Voy a agarrar mi Beauty Blender y le voy a echar un poquito de agua termal para humedecerla y voy a utilizar hoy una base un poquito más oscura que mi piel. Esta es de L'Oreal True Match, es la número N6. Porque bueno, como estamos haciendo este look de India, normalmente tiene que ser un poquito más oscuritas. Entonces voy a tratar de oscurecer un poco mi piel. No tanto, amor, es nada drástico, nada más un poco. Y bueno, empezamos. Con el Beauty Blender lo que quieren es dar así como golpecitos para ir implementando la base. Ven como este maquillaje ya va resaltando con una piel perfecta, chicas. La piel es todo, amores. Voy a utilizar el Fit Me Shine Free Foundation. El color es el caramelo toffee, para hacer un poco de contouring. Y vamos a... Miren, dicen que la manera más fácil de hacer esto es que si sonreímos, tiene que seguir este contorno de arriba de la oreja a donde termina nuestra sonrisa. Entonces más o menos acá. Más o menos aquí. Nariz. Hacemos un lindo triángulo. Un poco acá para bajar esto. Si tienen las frentes muy grandes, esto es importante. Y para mí el más importante es aquí abajo. Porque sí, chicas lindas, cuando uno está gordita o pasadita de peso, esto se vuelve así como... Y lo queremos oscurecer para que se vea más delgado. Estamos contentas, amores. Vamos a utilizar un poquito de polvo marrón con un pincel de hacer el contouring. Agarrar un poquito y voy a difuminar y a poner un poquito arriba de esto que ya hicimos. Solamente para marcar un poco ya lo que hemos hecho. Lugar que me encanta poner un poquito de polvo marrón es abajo los labios. Aquí miren cómo este labio se va a hacer más grande. Estamos dando una sombra que hace con que esto se... Muy bien. Y chicas lindas, cada vez que hacemos contouring necesitamos un highlighter. Yo voy a utilizar esto. Toda esta es una paleta de NARS. Voy a poner toda la información abajo en mi blog. Voy a utilizar un pincel gordito y vamos a pasar aquí en el huesito.
poquito en los labios y otro poquito en la nariz. Que como ustedes saben, ningún contouring funciona si no tenemos highlighter. ¿Qué nos falta? Tapa ojera, chicas lindas. Yo voy a utilizar el mío H. Rewind de Maybelline. Y como ustedes saben, viene al estilo Kim Kardashian, porque es la mejor manera de tapar esas ojeras. Aquí este lado voy a tener mucho cuidado porque me puse ya las pestañas abajo. Voy a utilizar un pincel de Sigma, este es el 3D HD Precision Brush, solamente para no ensuciarme tanto, pero pueden utilizar los dedos, chicas lindas. La mejor manera de poner esto es con los dedos porque acalientas el producto y hace mucho más fácil el desenvolvimiento de él. Ahora les voy a pasar mi esponjita Beauty Blender para quitar el exceso y con la parte de acá donde pasamos el con la parte de aquí donde pasamos la base, voy a pasar solamente para difuminar un poco, no se vea tan marcado. Y somos, chicas lindas. Ahora, para estas pestañas de acá, primero vamos a pasar rímel en la parte de abajo, no me acuerdo si ya lo hicimos. Yo lo que voy a hacer es agarrar una pestaña normal y la voy a cortar. Y la parte de aquí del fondo, las primeras tres pestañas, no las voy a utilizar. Son muy, muy largas, chicas lindas. Entonces voy a cortar. Listo, chicas lindas, ya. No se preocupen si queda un poquito blanco todavía porque se está secando la pega. Al momento que se seque ya se va a ver transparente. La parte de arriba, si tienen blanco, pueden pasar delineador negro sin ningún problema. Este look se está viendo muy muy cool, estoy súper contenta con él, chicas lindas. ¿Ustedes qué les está pareciendo? Pero ahora todavía viene la parte más divertida. Para esta parte vamos a necesitar un pincel de labial y un labial rojo. Yo voy a utilizar este de Revlon, el color es el 35, Candy Apple. Vamos a agarrar un poco este rojo en el pincel y vamos a empezar a trabajar. Y vamos a delinear aquí solamente la parte como que el corazón de la boca. Si queremos que no se vea tanto la boca, se me olvidó este paso, vamos a pasar un poquito de el tapa ojera en los labios para que no se marque tanto el labio. Bajamos esto totalmente. Voy a poner una cosita más que compré en Party City de Miami, el Feather Headband. Es así, vamos a ponerlo y completamos este look. Ok, amores lindos, disfraz completo. Este es el look final, espero mucho que a ustedes les haya gustado. A mí me encantó, o sea, estoy súper feliz con este look. Creo que salió bien poderoso, bien divertido, algo que pueden hacer. Y también algunas ideas que pueden utilizar con sus hijos o con sus hijas. Si es que tienen alguna fiestita de Halloween, le ponen unas plumas en la cabeza, le hacen esto rojo de acá y van a ser súper divertidos. Bueno, amores, si quieren estar un poquito más conectadas conmigo, no se olviden de seguirme en Snapchat o Instagram. En Instagram mi nombre es @camirossi y en Snapchat solamente camirossi. Ahí les cuento un poquito más de mi vida y algunas otras cosas que a veces no aparecen en el blog. Entonces, mantengámonos conectadas. Búsquenme también en Facebook por Stiletto Psychology y bueno, amores, ha sido un gustazo como siempre. Si quieren saber los productos utilizados, no se olviden de checar el link. Si me están viendo en YouTube, aquí abajo voy a dejar el link al blog para que puedan ver los productos. Les mando un fortísimo abrazo, un beso enorme y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!